¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la primera edición de XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala de este año 2022. Desde ya les agradecemos su presencia y sintonía en lo que será un año más de nuevas historias, reportajes y voz del afiliado. Iniciamos con nuestra primera edición. Para iniciar en el reportaje de la semana, más de 1 millón de personas vacunadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y esto es solo el inicio, ya que continuaremos con este apoyo a todas las familias guatemaltecas. Acompáñenos a ver este reportaje. Más de 1 millón de personas ha vacunado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contra el COVID-19 como parte de las estrategias de prevención causadas por el SARS-CoV-2. A través de la implementación de centros de vacunación, brigadas, se ha acercado este servicio a las municipalidades, trabajadores en empresas, trabajadores agropecuarios, en fincas, en ingenios, trabajadores en mercados, de manera de poder mejorar la calidad de vida de nuestra población guatemalteca afiliada y no afiliada. Actualmente contamos con 4 tipos de vacuna: Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sputnik, las cuales han demostrado ser seguras y son recomendadas por el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización, CONAPI, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Por lo que hacemos la cordial invitación a que se acerquen a nuestros centros de vacunación o a las brigadas que hemos implementado en diferentes lugares a nivel nacional para solicitar su vacuna. Recuerde que actualmente se está recomendando una tercera dosis. La mejor vacuna es la que esté disponible. Proteja su vida, ámese y ame a su familia. La mejor muestra de amor es cuidarnos y prevenir esta enfermedad. Existen diversos mitos alrededor de las vacunas que actualmente están previniendo el COVID-19, como por ejemplo, en las mujeres embarazadas puede causar algún problema o efecto secundario en ellas o en sus bebés, que nos están colocando un chip, que no nos podemos vacunar porque esto limitaría el que consumamos algunas comidas o bebidas típicas de esta época. Hacemos un llamado: nada de esto es cierto, vacúnese, porque la mejor manera de prevenir la enfermedad es a través de la vacuna y continuar con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Los casos de embarazos múltiples son atípicos. Sin embargo, el doctor Luis Fernando Lucero tuvo la oportunidad en pocos días de brindar sus servicios a embarazos de trillizos y cuatrillizos en conjunto con un equipo multidisciplinario. Todo esto a continuación en la voz del afiliado. Tuve la oportunidad de atender a Olga en su embarazo con unos hermosos cuatrillizos, en este caso, su primer embarazo. Tuvimos la oportunidad de conocerla desde las 25 semanas del embarazo y continuar con su manejo y su seguimiento. Ya sabemos que por ser un embarazo múltiple, se trata de un embarazo de alto riesgo, y por eso le dimos acompañamiento semanal a este caso con ultrasonido. Y pues llegamos hasta la semana 29, en el momento en que ella empezó con una elevación de la presión arterial, por lo que tuvimos que realizar un ingreso. Los embarazos múltiples son embarazos que son poco frecuentes, y unos embarazos de cuatrizos son aún más poco frecuentes, o son menos frecuentes todavía. En este caso, pues hablamos de una prevalencia de 1 en cada 700,000 nacimientos. Es algo, un evento casi único en la vida, y pues tuvimos la oportunidad de darle la atención y el manejo a Olga, con la intención de que pues los bebés nacieran lo mejor que se pudiera. Al final se realizó una cesárea porque Olga desencadenó con algunas complicaciones, como la elevación de la presión arterial, empezó a tener daño de su hígado, de sus riñones, y pues lo mejor en ese caso fue programar el nacimiento de los bebés. Los bebés nacieron bastante bien, los 4, para la edad gestacional y el peso. Una sorpresa, son unos bebés increíbles que nos han
sorprendido de forma agradable porque están muy bien y esperamos nosotros que con el manejo multidisciplinario que se le está dando en el instituto, con el apoyo de los neonatólogos, que de hecho pues para el nacimiento pues nos asistieron 4 neonatólogos al momento del nacimiento, uno por cada uno de los bebés. Con este apoyo multidisciplinario los bebés continúen desarrollándose y teniendo un buen pronóstico y un buen seguimiento de su desarrollo. Pues estamos siempre nosotros con la mejor disposición de atender este tipo de embarazos de alto riesgo y precisamente pues esperar los mejores resultados no solo al momento del nacimiento sino a corto, mediano y a largo plazo para que estos bebés tengan el mejor de los futuros y que pues nosotros podamos tener un impacto en el desarrollo y en el futuro de estos bebés. También tuvimos la oportunidad de atender a Fernanda. Fernanda era otro embarazo múltiple, un embarazo de trillizos, un embarazo triple que conocimos desde la semana 26. A ella inicialmente le habían dicho que sus bebés tenían que nacer la semana 28, sin embargo, por el buen control y el buen seguimiento que ella tuvo a las indicaciones médicas, logramos llegar el embarazo hasta la semana 33, igual con un manejo multidisciplinario, en conjunto con neonatología, con los médicos ginecólogos de alto riesgo, con los médicos obstetras del hospital, y logramos que el embarazo llegara hasta las 33 semanas. Los embarazos triples también son muy raros, son poco frecuentes. Tiene una prevalencia de 1 en 10.000 nacimientos. Es muy poco frecuente que veamos un embarazo de trillizos y un embarazo de cuatrillizos en el mismo mes y que hayan nacido con un día de diferencia. Tenemos la ventaja de que los bebés por el momento están bien y se les va a dar el seguimiento necesario para poderles aportar todo lo que los bebés necesiten para poder seguir el desarrollo y que tengan un buen resultado y un buen pronóstico a largo plazo. Nosotros somos los papás de trillizos, en el cual tuvimos 2 mujercitas y un varoncito. Dos bebés y un varón. Desde el primer momento que supimos que íbamos a ser padres de 3 bebés, fue una alegría muy grande, pero detrás siempre venía una gran preocupación, ¿verdad? Gracias a Dios teníamos el servicio del ICS. Acudimos inmediatamente. Muchas personas que conocíamos nos dijeron que en el área de maternidad era muy buena, muy doctores muy especializados. Entonces ya veníamos con ese entusiasmo de que la atendieran a ella, ¿verdad? Sí, estamos muy agradecidos primeramente con Dios porque nos ha dado la oportunidad de ser padres de los 3 bebés, ¿verdad? Que por el momento están estables. Y igual como dice mi esposo, agradecidos con el servicio del ICSS, con el personal que nos han atendido de una manera muy especial desde el primer momento, ¿verdad? En el que nosotros nos presentamos acá, nos han dado una atención espectacular que podríamos decir que ellos son unos ángeles para nosotros y para los bebés, ¿verdad? Porque lo que nosotros en estos momentos no podemos, ellos nos han ayudado y estamos agradecidos con eso. En nuestra sección de Unidad Médica, la policlínica ubicada en la zona 1 está festejando 59 años de servicios a la familia guatemalteca. Acompáñenos en esta celebración. Quiero comentarles que policlínica es una unidad de consulta externa que brinda las especialidades de cirugía, odontología y traumatología. Esto con el fin y afán de darle un servicio de calidad y con calidez a todos nuestros afiliados. Un poquitito de historia que tenemos de policlínica es que en 1948 habían 3 consultorios. Esos consultorios estaban en la zona 2, zona 1 y posteriormente en 1951 fueron unidos para tenerlos en la quinta calle y octava avenida, esquina. Ahí se inició el primer consultorio ya centralizado de la policlínica. Posteriormente
el 26 de enero de 1963, que esto es lo más bonito, fue inaugurada la unidad de policlínica por el presidente constitucional Miguel Hidígoras Fuentes, siendo una unidad que continuaba aún solo con el programa de accidentes hasta ese entonces. En 1968 ya fue inaugurado el programa de enfermedad y todo lo que conlleva. Esto ha sido muy importante para la unidad desde el punto de vista que se diversificó del 1968 para acá, teniendo todas las especialidades de cardiología, neumología, reumatología, así como cirugía. Inicialmente recordemos también que Policlínica dio origen a CAMIP. La CAMIP estuvo inicialmente aquí en Policlínica y posteriormente ya se hicieron las instalaciones en Pamplona, que es donde está actualmente. Como les recuerdo, también dio origen a Gerona, donde están todas las especialidades. Y es de hacer notar que también Policlínica le da apoyo en lo que es el laboratorio clínico Rayos X a Gerona, a Villanueva, Villacanales, Santa Leonarda. Todo eso el instituto, la Policlínica les da ese apoyo. Le damos el apoyo a nuestro país haciendo el área de diagnóstico de hisopado en la Quinta Avenida y Octava Calle de la Zona 1, frente al Parque Centenario. Esto con el apoyo a nivel nacional y apoyo a nuestro país con nuestra institución para disminuir y hacer el diagnóstico de COVID. Además, nosotros apoyamos como unidad en lo que es la vacunación contra COVID, de las diferentes vacunas que se nos ha proporcionado a nivel de oficinas centrales. Como recordarán, y un recordatorio muy bonito también, es de hacer notar que el 26 de enero del 63 la unidad policlínica fue condecorada con la Orden del Quetzal con el número 754, la cual se encuentra en las oficinas de la Junta Directiva en resguardo de la Orden del Gran Cruz. Policlínica tiene abiertas sus instalaciones de lunes a viernes con horario de 7 a 3 de la tarde, dando y brindando la atención médica presencial, además de brindar la atención médica vía teleconsulta y laboratorio clínico y rayos X, que es el horario en que está funcionando actualmente. Lo mismo funciona el área de hisopado, que es de 7 a 4 de la tarde. Iniciemos este nuevo año protegiéndonos. Completa tu esquema de vacunación y asiste a los centros de vacunación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y obtén tu dosis de refuerzo contra el COVID-19. Ya volvemos. Vamos a hablar lo que son las enfermedades que afectan más a las mujeres. Entre las enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres, estamos hablando del aspecto de inmunológico de sus defensas, como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, entre otras. Hay otras afecciones que también a la mujer puedan afectar más que al hombre, como por ejemplo problemas de tipo colónico, como síndrome colon irritable, gastritis, úlceras gástricas y este tipo de situaciones. Hay otras enfermedades que afectan más en el aspecto reumatológico o de reuma a las mujeres que a los hombres, como por ejemplo las artritis reumatoideas, problemas de osteoartrosis o degeneración precisamente de la articulación de la rodilla y de la cadera también, que puede estar afectando. Entre las más comunes que también podemos ver en las mujeres que en los hombres, estamos hablando también de problema de insuficiencia venosa o problemas de las varices en las mujeres que en los hombres. Otras de las enfermedades también que te pueden afectar más a las mujeres que a los hombres son problemas como dolor de cabeza o migrañas, que son más frecuentemente en ellas que en los hombres. Entre otros factores que podemos
determinar si una mujer tiene más afecciones que los hombres son los factores hormonales. Entre los factores hormonales pueden aumentarse o disminuirse dependiendo de la edad que tiene y pueden afectar lo que es el corazón y otro tipo de situaciones como infartos o como con problemas renales o problemas cerebrales en relación precisamente a lo que es la disminución de las hormonas femeninas cuando las personas llegan a la menopausia, más que todo en las mujeres. Otra de las características principales que puede haber son cuadros de la presión alta, de problemas de los riñones y otro tipo de afecciones que se dan más en las mujeres que en los hombres. Las infecciones urinarias que hoy día son más frecuentes en las mujeres se debe precisamente a que la uretra o donde las mujeres orinan son más cortas que la de los hombres. Otro también de otras afecciones que pueden estar determinando en este tipo de factores importantes es la cuestión de la presión arterial. Se ha visto que las mujeres con cierto grado de obesidad o índice de masa corporal elevada tienen más chance o tienen más probabilidades de sufrir problemas hipertensos y por ende sus características también importantes. Entre las mujeres que también se afecta más en edad reproductiva o en edad fértil, estamos hablando de problemas de triglicéridos, colesterol, problemas de precisamente cardíacos, como lo que nosotros conocemos como angina de pecho. Entre otros, como se llama, también presentamos problemas de lo que es problemas circulatorios a nivel de lo que es de los pulmones, como por ejemplo embolias pulmonares o coágulos en los pulmones. Eso es de suma importancia para determinar y hacernos un diagnóstico definitivo para lo que es el manejo y control y seguimiento de este tipo de afecciones, para que así tengamos un mejor control de lo que es el cuadro de las afecciones más en mujeres que en los hombres. El día de hoy pues les quiero compartir las principales patologías que nosotros vemos en nuestro departamento. Vamos desde las menos complejas como el examen ginecológico general, que ya sabemos la importancia de la toma del papanicolaou, del tamizaje del virus del papiloma humano, y recordemos que en nuestra institución también colocamos la vacuna contra el virus del papiloma humano, tomando en cuenta que el 85% de nuestra población tiene el virus del papiloma humano y este es el principal factor de riesgo para el cáncer de cérvix. Otra de las patologías importantes son el examen de la mujer en su estado de climaterio menopausia, que en este momento nuestros especialistas le realizamos tamizaje tanto de densitometría ósea para evaluar el desgaste óseo de las pacientes, la mamografía, que es importante su evaluación anual a partir de los 40 años, y también su estado y su panel hormonal para dar con ello el tratamiento necesario. Otra de las patologías que no sea menos importante, pero que son parte de nuestros programas, son nuestro control prenatal. Todas las pacientes que asisten a ginecología y a su control prenatal, en su primera consulta tienen un tamizaje de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud de la mujer y del bebé. Y en la clínica de alto riesgo se atienden a pacientes que tengan factores de riesgo como diabetes mellitus, como hipertensión, como enfermedades inmunológicas que puedan atentar contra la salud del bebé y de la madre. Estas, entre otras, y otras pues un poco menos frecuentes, pero no de menos importancia, son las hemorragias uterinas anormales, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes ya más grandes, el tamizaje de pacientes con irregularidades menstruales, síndrome de ovario poliquístico, adenomiosis, endometriosis, entre otras, que afectan mucho la salud de las pacientes, causándoles anemia, falta de hierro y que a la larga pueden llegar a afectar incluso sus embarazos. Otras patologías de importancia que tratamos en el área de ginecología son a nuestras pacientes de mayor edad que consultan por su estado de climaterio y menopausia. Recordemos que es un estado en el que ya se van a dar de manifiesto todas las alteraciones metabólicas que no se hayan identificado anteriormente. Las pacientes femeninas tienen mayor riesgo cardiovascular en esta etapa, tienen mayor riesgo de descontrol de diabetes, de alteraciones hormonales, incluso de presentar osteopenia o osteoporosis. En este departamento contamos tanto como el tamizaje y el cuidado de estas pacientes y su tratamiento a largo plazo para poder llevarlos de mejor manera. Mi nombre es José. Mi vida laboral inició hace 30 años.
Desde entonces estoy afiliado al IX. Esto me permite tener una ayuda importante para mi vejez. Después de tantos años de pagar mi IX, nunca pensé en los beneficios que recibiría a futuro. Es increíble. Ahora gozo de una pensión. Además de mi dinero, recibo los medicamentos necesarios para tratar mi diabetes. El mejor seguro es el Seguro Social. En la primera entrevista de este 2022, tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Sonia Estela López Lundman, su gerente de prestaciones pecuniarias. Ella nos dará a conocer las nuevas disposiciones para este 2022 sobre la comprobación de supervivencia. Veámosla a continuación. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tomando en cuenta las medidas para poder contener el COVID, hemos hecho algunas resoluciones para evitar el contagio y para poder mantener el aforo recomendable en nuestras instalaciones. De esa cuenta, en el año 2020 y en el año 2021, todos los pensionados del instituto quedaron exentos de la comprobación de supervivencia. Durante el año 2022 continuaremos haciendo la comprobación de la vivencia de las personas a través del Registro Nacional de las Personas. Es decir, el Registro Nacional de las Personas nos envía un listado de las personas que están fallecidas y si no contiene en ese listado, el pensionado continúa con su pensión vigente. Entonces, la comprobación de la supervivencia no es necesario que se haga de manera presencial. Todos los pensionados estarían exentos de comprobar su supervivencia. Pero las pensiones del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia tienen beneficios adicionales que no tienen otros programas de pensiones. Por ejemplo, un pensionado por invalidez o por vejez tiene derecho a un 10% más de pensión por cada una de las personas que conforman su grupo familiar. Nosotros le llamamos cargas familiares. ¿Quién es una carga familiar? Su esposa, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad incapacitados para el trabajo, a veces los padres también son una carga familiar, y los pensionados que en su resolución se les otorgó una asignación familiar, sí deben acercarse al instituto a hacer una declaración. En esta declaración nos dicen si persisten o no las condiciones que les dieron derecho a esa asignación familiar. Por ejemplo, si la esposa sigue siendo una carga familiar, si la madre o el padre sigue siendo una carga familiar, etc. Porque esas condiciones pueden cambiar mientras él todavía es pensionado. Los pensionados por sobrevivencia, todos deben venir a hacer esta declaración. Vienen a decirnos si, por ejemplo, las viudas continúan solteras, no han iniciado convivencia con una nueva pareja, porque de haberlo hecho pierden el derecho a su pensión. Entonces, sí necesitamos, además de comprobar la vivencia de las personas, que vengan a informarnos si todavía continúan las mismas condiciones. Asimismo, los hijos menores de edad necesitamos tener el registro del Código Único de Identificación que ahora RENAP les está asignando en sus certificados de nacimiento. Entonces, todos los pensionados por sobrevivencia deben venir a hacer su declaración de si persisten o no esas condiciones que le dieron derecho a una pensión. Entonces, los pensionados por invalidez y por vejez, así como los pensionados por causa de muerte, que son aquellas pensiones que se dieron hace muchos años por el programa de accidentes, deben venir a comprobar o a declarar la persistencia de las condiciones solo los que tienen asignación familiar en la fecha de su cumpleaños o a más tardar un mes desde que fue su cumpleaños.
Los que son pensionados por sobrevivencia deben venir a hacer su declaración dentro del mes desde que cumplía años el pensionado fallecido que les dio el derecho para poder hacer la declaración en tiempo y que su pensión no sea suspendida. Todos los pensionados que residen en el extranjero sí deben comprobar su pervivencia. Esto lo pueden hacer mediante una declaración ante cónsul, si son guatemaltecos, o ante la autoridad competente en caso de ser extranjeros. Lo deben hacer también en las mismas fechas si es pensionado por invalidez o vejez, un mes a partir de su cumpleaños, y los pensionados por sobrevivencia dentro del mes a partir de la fecha en que cumpliría años el pensionado fallecido. Si tienen dudas acerca de si debe o no debe presentarse a hacer su declaración, nos puede llamar al PBX 1522 en la opción 3 y ahí le podemos dar la información, podemos ver los registros en nuestro sistema y les podemos decir si tiene o no tiene que venir y la fecha en que tendrá que venir. Asimismo, pueden consultar las redes sociales en donde tenemos información y en donde también les estamos respondiendo las consultas que nos hacen. Todos los pensionados que cumplen años a partir de enero y que tienen que venir a hacer su declaración, les pido que por favor no lo dejen al tiempo. Vengan a partir de su cumpleaños, en los primeros días, para que no a finales del plazo pues tengan complicaciones y sufran la suspensión de su pensión. Entonces, desde enero tendrán que venir los cumpleañeros de enero y así sucesivamente. También es muy importante que si ustedes se acercan al instituto, a las unidades médicas porque tienen una consulta o a nuestras oficinas, que puedan actualizar sus datos. Nosotros les hacemos un recordatorio a través de un mensajito de que deben venir, pero si sus teléfonos no están actualizados, quizá ese mensaje no les llegue. Entonces yo les recomiendo, en primer lugar, no lo dejen al tiempo y en segundo, tengan actualizados sus datos para poder comunicarnos con ustedes de una manera más eficiente. Hemos llegado al final de la primera edición de IXTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala de este 2022. Les recordamos continuar con las medidas de prevención y protección contra el COVID-19 y de igual manera los invitamos a que nos acompañen semana a semana en este año nuevo. Hasta la próxima.